y precisamente de eso se trata lo que hoy vamos a escuchar. Nicaragua necesita de este conocimiento, de esta información. Nosotros nos hemos dado cuenta que los nicaragüenses no tenemos que seguir emigrando a otras partes, que el dinero no hay que buscarlo en otras naciones, el dinero está aquí, la oportunidad está aquí, lo único que hay que verla. Y para ver esto hay que tener visión, y visión es ver lo que otros no ven. Y ustedes tienen la visión porque están aquí en esta tarde. Para mí es de gozo estar aquí y quiero presentar a un amigo, un hermano, un hombre que verdaderamente es digno de admiración. Lo conocí hace casi 6 años, llegó a este país muy joven y también me habló de esta oportunidad junto con Pedro Rosa y Natanael Nao, un hombre que hemos venido siguiendo de su trayectoria y verdaderamente que hay mucho que aprender. Yo le enseño a mucha gente, hay que escuchar a gente exitosa, porque si han triunfado es porque tienen algo que enseñar. Verdaderamente, en un mundo tan difícil, con una economía cambiante, incierta, vale la pena escuchar a una persona de este nivel, de esta talla, muy humano, muy cristiano, muy buen padre, muy buen esposo. Yo he dado con él algunas oportunidades, verdaderamente es un hombre que hay que admirar. Es nuestro hermano Antonio Núñez desde Panamá. Yo aquí pido un aplauso en esta tarde.